Boom. Algo Latino. Y estamos de vuelta con mucho más de Algo Latino. Amigo Marco de Bocadillo. Marco, bienvenido. Cuéntanos, ¿qué tal has visto el día de hoy, la recepción de los venezolanos? Buenísimo, buenísimo. La gente está súper contenta. Vinieron a agarrar un pedacito de nuestra cultura y de nuestra comida. Y no solo los venezolanos. Es lo que te quería preguntar. Aparte de los venezolanos, ¿qué otro tipo de nacionalidad tú has visto acá hoy? Muchos sudamericanos, Perú, Ecuador, Brasil, México y por supuesto gente de Europa. O sea que están viniendo de todos lados. Bellísimo. ¿Qué es lo que más hoy la gente viene a comer? Mira, hoy tuvimos muchísimo éxito con nuestras hamburguesas venezolanas. Especialmente el chorizo. ¡Oh! Lo vamos a probar ahora, así que vean ese material. Chorizo ahumado que está espectacular. Tenemos la Diabla que viene con pollo, con tocinita, o sea, con aguacate. Los nombres típicos de Venezuela. Nombres de cuando te vas a las esquinas de Venezuela. Bueno, ahí está el letrero afuera. La calle del hambre. Correcto. Típico, eso es comida venezolana. Marcos, saludamos a todas las personas para que sigan asistiendo a este tipo de eventos. Que siempre vengan, no solo el de Venezuela, cualquier país. ¿Dónde la gente puede ir a comer en Bocadillo? Tenemos Bocadillo en el Boulevard San Laurent, uno cerca del Downtown y el otro está en la pequeña Italia. Así que los invitamos a que vengan a comer. Tenemos la Semana Italiana, vamos a estar afuera haciendo cachapas, arepas y tequeños. Y también hay gente que se va a presentar allá, artistas, porque tienen una sección especial para que se vayan a presentar humor, música. Es correcto. Así que vayan a Bocadillo. Los esperamos. Algo porque no hemos parado desde que comenzó este evento, así que la bebida tradicional del venezolano, papelón con limón, salud. Ay, riquísima, riquísima. Y hoy nos fuimos a la calle del hambre, lugar típico en cualquier parte de Caracas, donde encontramos los carritos perrocalenteros o los lugares donde venden esas hamburguesas divinas. Y hoy nos invitaron a comer los amigos de Bocadillo, Marco. Gracias, Marco. Gracias a todo el equipo de Bocadillo. Miren, así que vamos a probar el famoso choripán. Así que buen apetito a todos. Buenísimo. Yeah.
manera termina el episodio del día de hoy, pero sin antes recordarles que pueden ser parte de nuestras historias en @alolatino.tv. ¿Tienes alguna pregunta o comentario? Nos puedes escribir en info@alolatino.tv. Hasta una próxima entrega. Llévate.